Cargué. La pobreza es como tan difícil porque hay diferentes clases de pobreza, ¿no? Definición de pobreza, persona de escasos recursos. Porque una persona puede ser muy rica, tener mucho dinero, pero ser pobre mental. La pobreza nace más que todo en la mente, porque todos somos ricos, desde que tengamos salud, tengamos un techo y podamos movernos, tengamos una mente clara para vivir. Es una persona que desafortunadamente no nació con muchos recursos. La falta de servicio, la falta del acceso al servicio y recursos. Pues para mí la pobreza es una situación que económicamente es fatal para nosotros. Yo conozco gente que vive económicamente, físicamente pobre, pero como su espíritu es tan grande, entonces salen adelante a punta de lucha constante y no se dejan vencer de las cosas de la vida. No tener plata, vivir muy mal, porque ser pobre en Colombia es muy malo. Yo pienso que hay varios tipos de pobreza, por ejemplo, en la actualidad hay una pobreza que ronda este país, es la pobreza de conocimientos, la pobreza intelectual, la pobreza de cultura general. Carencia mental, que no se puede superar, que tiene límites en su cabeza. La plata, diría yo. Aunque sabiendo que uno ni siquiera es rico por la plata, uno es rico más bien por el amor, por los sentimientos. No, para mí no existe la pobreza. Pues creo que no tener motivación. No tiene cómo sustentarse que en lo que es el alimento, prácticamente va a pagar su arriendo, prácticamente vive en la calle. No se pone. Aquí está. Entonces ahora hacemos así y te va a salir un piojo ahí, veo. ¡Ahí está! ¡Ya está!
quien de pronto no tenga trabajo, que no haya que comer en la casa, llevar el sustento a la casa. Puede definirse en una sola palabra: Suramérica. Creer que son pobres. Si usted se considera, si usted no quiere progreso, pues no va a progresar, entonces se va a mantener por debajo de la línea de pobreza. Puede ser alguien muy rico, alguien rico, pero tiene pobreza en otro sentido. Como, no sé, pobreza en su manera de pensar o en la manera en que ve a los demás. No lo quite, por aquí lo quita. ¿No que se cae? No tener seres queridos, inteligencia, pensamientos. Pobre soy. Para mí la pobreza no es tener lo suficiente, vivir en una casa digna, no tener una casa digna para vivir, no tener la alimentación digna, no tener para darle a los hijos lo que es correcto. ¿Cuando uno cuenta con los recursos suficientes o básicos? Opresión, no más. Estar oprimido por todos los medios económicos, culturales, académicos. Ya. Yeah.